Ay. Una reta con una bomba, se va a morir. O sea, sincero, no tenía ganas de jugar Soul Knight. No. Ahorita voy a ver, quizá ya ahorita que me antoje, no lo sé. Uy. Dinero. Ay, los niveles de agua me caguen. Por eso no quiero subir. Puede que tengas un corazón. Me di un montón de dinero. Auxilio. Auxilio. Oh, me salvó la rata. A huevo, rata. No, ya no. Me vale verga esto. Qué rosa pendeja. ¿Qué me mató? ¿Qué verga me mató? No vi que me mató. Alexa, voz morada. Muy bien. Estoy harto de esta vida, estoy harto de esta gente, estoy harto de este trabajo, estoy harto de morirme. Ay, este perro. A ver. A ver. Rata, ve. Suicídate por tu rey. Ah, pinche rata tan estúpida. Órale, cabrón. Ya cállese usted, el labaneo. Ahora voy a ser un streamer mamón. Es cierto, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Cómo están, eh? Ya me acordé que sí. No, ¿qué hice? No me acuerdo que soy mamón. Jejeje, ya no me van a monetizar, ¿verdad? Jejeje. Sí, ya se me subió. Sí. Sí, ya maté. Ya no. Sí. Me cagan todos ustedes. Los odio. Si los tuviera aquí, los estrangularía uno a uno para luego agarrar mi pinche dedo índice, zambutirlos en sus cuencas oculares. Ay, qué pendejo. A ver cómo llego ya. Pues de un salto, ¿no? Sí llego. Ah, sí. Achichistoso. Dios. Aguántame. Aguántame que ando dando. ¿Qué onda, pinche Fernes? ¿Cómo estás, güey? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo te encuentras la... Ay, cabrón. ¿Cómo te encuentras esta tarde? ¿Qué? Ay, todo pendejo. ¿Cómo estás, Fenrir, güey? Cuéntame. ¿Qué estás haciendo, güey? Te habías perdido por mucho tiempo. ¿Qué pasó, güey? ¿Entonces a la escuela? ¿Entonces a trabajar? ¿Me encontraste vieja? ¿Te diste cuenta que la vida de streamer es un asco? Yo estoy viendo ese lado, ¿eh?
Ya perdí la pasión. No, la verdad no, aquí sigo. Quise streamear. Se me antojó streamear. Y pues a petición de mi novia, voy a jugar Shovel Knight. Ay, puta madre, no quería ir. La campaña de King Knight. La campaña de King Knight, saborzona. A ver cuando nos echamos otro forno y pinche Fenris, güey. Agarramos otra vez a Betty. Dice, bien, bien, aquí. No, al contrario. La vieja me dijo, oh, cabrón, ¿otra? Uy, no, pinche Fenris. Hazte joto, güey. Pitos nunca faltan en ese bando. Yo estoy pensando seriamente en hacerme joto. Bueno, la verdad no. Hubiera dicho ese comentario con más confianza si mi novia no estuviera aquí viéndome con cara de que me quiere golpear. Así que, sí, evito hacer con... Ah, bueno. Evito hacer contacto visual porque si... Si no la veo, no está enojada. ¡Aguitado, Ferris! ¿Estás triste, papi? ¿Quieres hablar, por llamada? Para que le cuentes a tu tío Gordo Chimaru cómo estuvo esa pinche ruptura culera, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, puta madre! ¡Me asustó esa mierda! ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, mi corazón, güey! ¡Ay, mi corazón! ¡Oh! ¡Estoy gordo! ¡No puedo asustarme! Pues... ¡Ey, me voy a morir de un puto golpe! ¡No, no, no! ¡Es con lo que...! Valiente. Es con lo que me... ¡Ah, no! ¿Por qué rompí ese checkpoint? Si me estoy pensando hacerme turbo, cabrón. ¿Turbo es joto, güey? Esa forma de decirle joto no me la sabía, güey. Pues no sé, güey. Yo pensaba que ya era el final del escenario y viene ese pinche guachinango a cagar la madre. Me asustó, güey. La neta sí me asustó, güey. Ay, no, ay, gracias por ese putazo. ¿Qué onda, güey? ¿Quieres entrar a llamada, platicar o qué pedo, güey? Es verdad, papi, con confianza, güey. Acuérdate que ya estás en la aldea, güey, ya. Ya no caeré en la misma trampa dos veces con este pinche pescadote. Ok. Ni pedo. Ah, no lo puedo golpear, ok. Chingadera. ¿Qué onda, Fenris, güey? No evadas mi pregunta, culero. ¿Quieres hablar por llamada, sí o no? ¿Quieres jugar Fortnite, güey? Para que... Ah, mames, ¿qué tal si miércoles me muero, cabrón? ¿O qué tal si no llego el martes? Ya te dije que las mujeres no te convenían, papi. Güey, yo no voy a meter ese pinche pescado culero, güey. Yo creo que no tiene debilidades, güey. Yo creo que es perfecto, güey, como es él. Ya te dije que las mujeres no te convenían, papi. Aquí estoy yo. ¡Ay, no seas! ¡Ay, gracias, rata! ¡Gracias, rata! ¡Gracias, rata! ¡Uf! ¡Ay, qué pedo, qué pedo! ¡Ay, Dios santo! ¡No, ya sáquenme de Latinoamérica! ¡Ya no quiero streamear! Ya no quieres streamear. ¿Qué me hace esto? Ah, ok, ok. Ah, mira. Aguántame. Ahorita voy. Ya estoy bien. Simón, sí me gustaría entrar, pero creo que mejor el miércoles, martes, madres. Ese pez está que embrión, sí, güey. Lo que estaba, lo que me dijeron. Oh,
Ay, cabrón. Ay, cabrón. Eso te pasa por tonto. Suídate. Suídate. Despójate. Ahora sí. Yo siento que esta va a ser la buena, ¿eh? Ay, hijo de su chico. Minecraft. ¿Quién dice? Víctor. Ah, huevo, pinche Víctor enfadoso. ¿Qué onda, pinche Víctor, güey? ¿No te cansaste de Minecraft ayer o qué? Ayer te chetaste en un segundo, cabrón. ¿Cuándo, Mine? Sí, güey. Voy a seguir ese pinche mapa, ¿eh? Hay que acabarlo, loco. Sí, matando a la dragona y dicen que hay más que la dragona. Yo pensaba, en mis tiempos antes la dragona era el límite. Ay, no mames, ¿por qué no tengo casi vida? A ver, no tengo nada que me ayude a curarme. ¿Qué es esto? A ver, acá. Ahí está. ¿Qué? Ah, me están dando besitos. Me están dando besitos. Yo ni sé qué es el Netherite, güey. No mames, güey. Yo soy veterano, güey. Yo jugaba Minecraft antes de que tú nacieras. Te estoy diciendo que tengo vieja nueva, así que... A huevo. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Cómo que está mal? Me la pelas, pinche pescado. Hoy tengo mi magia. Hoy tengo poder. Hoy tengo gracia. Sí. Yo digo que sí. ¡Ay, cabrón! Le voy a pegar en su farol. Aguántame. Ok. Sí. Tiene una bolita. Órale. No puede contra mi poder, mi talento. Ay, sí. Qué sabroso, pescaditos. Me los como. Ok. El Víctor, güey. Víctor jala pa' todo. Chido el Víctor. El Víctor me cae muy bien. ¿Qué onda, mi Víctor? ¿Jales turbo, güey, con el Fenris? ¡Güey, ahora sí maté el puto pescado! ¡Me la pela! Ahora sí. El huevito con ketchup. Cuando juegas Minecraft, bueno, ¿verdad? Que juegas con... ¡Ay, cabrón! Conmigo y con el Victorinox. No más, pinche aquí. Víctor, contéstale, güey. El Fenrir está triste, güey. Aquí todos nos apoyamos, güey. Y en este canal, güey, todos nos llevamos de que nos agarramos las nalgas. ¡Puta madre! ¡No! Y nos decimos cosas bonitas. No vayas a pensar que somos jotos. Nosotros así no la llevamos, chavo. ¡Hijo de la chingada! ¡No, esa bandija! ¡Ay, no seas mamón! ¡A huevo! ¡Ay, amigos! ¡Oh, me llevan! ¡Oh, qué onda, güey! ¡Ay! ¿Qué pedo? Pero léelo, cabrón.
Perdón, es que estoy viendo, lo siento, me. Lo siento, ¿qué? Fendi, ¿eres gay? Hijo de la chingada. Aquí va a haber sexo. Aquí va a haber sexo sucio, güey. Es el sexo que dices. Oh. Ay, tan brillante, lacayo. ¿Acaso no respetáis a vuestros superiores? ¿Habláis con la realeza? ¡Rey mis huevos, hijo de tu puta madre! ¡Bienvenido a Tepito, culero! Solo respeto una cosa, la riqueza, pero parece que vos vestís... ¿Qué? Ah, vestís, ok. Vos vestís... casi toda la vuestra. Habla bien culero aquí, no sé si el pinche traductor está mal, pero está bien culero esto. Gracias, el truco para que el oro brille es cepillarlo haciendo círculos... Ah, circulitos. Con un cepillito suave y terso. Lo recordaré cuando lo lance a mi cámara. Y vos, por la borda, con el resto de la chatarra. Ay, hijo de tu puta madre. Déjate caer, tienes huevos, culero. Uno, dos, tres. Ay, cabrón. ¿Dónde vas, puta porca? Órale. Yo quiero eso. Ah, no, son pinchos. Creo que se llama Treasure Knight. Aquí comienza un combate de proporciones épicas, cabrones. ¡Tuc, tuc, tuc, tuc! ¿Para qué quiere sus monedas de vuelta? ¡Y así como no debes de meterte conmigo, hijo de la chingada! Con un... demonio. Eso es más rico. Pero estás ocupado, hijo de la chingada. Aquí no, Para eso está el servidor de Gorochimaru. ¿Ya se unieron? Por favor, háganle una propaganda al servidor de Gorochimaru donde pueden gordear, jotear y follar a gusto. Pero aquí no, aquí me van a penalizar, güey. Por favor, tengan un poquito de pizca de tantita madre, por favor. ¡Ay, a huevo! Ay, cabrón. Tápense los ojitos. Mejor tápense la verija. Y si siguen antojando, me los voy a unir, cabrón. ¿Saben qué? Voy a volver al mapa. Voy a irme a mi nave. Ay, no. ¿Cómo me subo a mi...? Ah, qué pendejo. Yo como estúpido buscando la nave. ¿Qué onda? Y aún así huyen de mis palabras. Cuando vuestra majestad se honra con comida. Mi jefa se quiere follar al ex rey, Ya tenemos que espanto de diálogo. Que están hablando cachondo. Mi mamá y el rey están hablando cachondo. Os vos tamales. Que todos maten en el chat. Ike, sí, vamos. Quiero uno de puerco, ok. Cobramos envío, nada más. De piña para mí, please. 5 pesos, ah, cabrón. Ya no entiendo nada. ¿De qué están hablando? ¿Es de tamales o es de sexo? Como sea, los dos están bien ricos. Ok. Daña a tus enemigos para recuperar vigor y podéis usar más legados. Velero a pilas, mantén pulsado Y para cargar y lanzarlo en... Uy, eso se me antoja. ¿Qué tengo eso? Ratas al rescate, sobrevive a pinchos o fosos de cambio de salud. También sueltas menor oro al morir. Es que esa está buena. No sé qué armadura quedarme. ¿Habrá de limón? ¿Hay tamales de limón, cabrón? No creo.
O deja pregunta. Tamal de limón, qué pedo. ¿Sabes qué, jefa? Mejor chingues un pastelazo. El pastelazo que lo voy a echar en el baño si no me lo sé bien. Ay, señora. Oigan, ¿por qué ya no están hablando de sexo? Ay, ya me estaba sacando los pezones al aire. ¡Señora! Es Fenris. ¿Quién ocupa una vieja que no vale la pena cuando tienes tamales de limón? ¡Ah! ¿Con qué se comen un tamal? Con bolillo, ¿no? Como los del DF. Verdad, me quedé haciendo esta chingadera. Vamos a jugar cartas, amigos. Ya le gané. Tengo que ganar a este cabrón. ¡Órale, cabrón! Un Yu-Gi-Oh! ¿Con queso o mayonesa? Oye, hay un chingo de raza que se lo chinga con mayonesa. Ay, no sé qué te gusta. Este, toma. ¿Qué? Un poco muy huevudo, pinche gotita. Oh, señora, vente a mami. Mira, madre, pinche roleada. Ay, cabrón, a ver. Pinche roleada cabrona que se están aventando, ¿eh? Me la estoy acabando como si fuera un pinche mitote de barrio, güey. Este tengo de limón y de puerco y de fresa y piña. Gato humano, ¿no tienes de tepachito, güey? De pollo. ¡Hola, verga! El pinche Víctor usó clones de sombra. Víctor Valle y Víctor Jesús. Sí, también de pollo. Ay, gato, güey, qué buen surtido tiene este chavo, güey. Este chaval tiene buen surtido. ¡Ganamos! Me la peló. Deme uno de limón, por. Oye, no tienes tamales de atole, güey, de pura, así, güey, de pura mamada, no tienes tamales de consomé de pollo, güey. Tamal de caldito no tendrás por ahí, güey. De caldito, güey. Dos de ratas, guacala. Tengo dos tamales de rata. ¿Por qué pongo audífonos si no están conectados? ¿No te gané? Sobres, cabrón, prepárate las cartitas.
llegué antes y no me despachan. Tenga el limón, serían 8 pesos. 8 pesos el puto limón, cabrón. O el tamal de limón. Dame 16 pesos de limón. Chingado, ¿cuándo van a besarse? Estoy esperando ese pinche momento. Está oloro. Ay, cabrón. Qué dinero, amigos. ¿Eso qué? Ajá, ya. Lo voy a pagar. No, qué estúpido. Cóbrame, doña. Ya tengo hambre. No, pinche tamalera, está bien dormida, ¿eh? Se va a escapar la clientela ese cabrón. ¡No puedes ordeñar estas! Ay, qué bonito cuervo. Ah, sí, cierto, Fenris, ya tengo recompensas nuevas del canal, güey. Por tus gordoblones te puedo regalar un audio que puedes utilizar en el chat con frases personalizadas como yo te amo, yo a ti te amo. El sapito, sobres. Tengo un litro de esa en 20 pesos. Un litro de atole, güey. ¡Cabrón! ¿Y ese cómo lo voy a sacar? ¡Está mamadísimo! ¡Chingue su madre! Pídelo con dos popotes, Fenrir, para compartir, ¿no? Así para más romántico, güey. De la chingada, me está metiendo el chorizo. ¡Auxilio! Ay, no, ya la cagué con esta.
¡Puta madre! Aquí, aquí. ¿Empate? Ok, empate, 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 empate. Revancha. ¡Ay, tengo calor! Déjame, hijos de... ¡No, no mames! ¡Me lleva a la verga! ¡Qué chingote! Güey, están roleando dos pinches enfermos. ¡No roleen sexo aquí, chingados! ¡Me está parando el pito! ¡Ay, guapo! ¡Me lleva la verga! ¡No estén antojando sin mi permiso! ¡Alguien tiene que masajearme la masacuata! Por favor. Revancha. Sí. ¿Me acompañas al cuarto? Porque se me olvidó el cargador. ¡No, Fenris! ¡No vayas, güey! ¡Ay, no! ¡Qué cruel es el amor! Ok, voy a poner esto aquí. ¿Tienes condón? ¡A la verga, güey! ¡Si te olvidó el cargador! ¿Por qué pides condón, culero? Ay, sí, el cargador. Ay, sí, como que me dio calor. A mí también. ¿Puedo grabar para una web de adultos? Déjame, quito todo. No mames, ya me están dando asquito. Ay, ya se me paró el pezón. No, Fenris, ¿dónde te sentaste? ¡Ah, vale verga! Déjate, lo quito yo. No quiero, no, estoy narrando la pinche conversación sexosa, no lo voy a narrar, güey, nada, qué puto asco, güey. Ay, no, ay, sí, papi. Nos quedamos con esta mierda. Hijo de la chingada. Ok, va. ¿Quieres jugar así, puta? No. Y te quieren invitar, ¿eh? Oh, ¿qué? Ok, ven. Acércate. Si me estás acordando, no, a mí no, sáquense a la chingada, yo no le entro a esas madres de la maldituría. No. O puede que sí, no sé. Yo estoy antojando, chavos, ¿eh? Igual me la pienso. Te noto un poco estresado, Víctor. ¡No, me sigue la escena del masaje! ¡No! Te noto estresado, papi. ¿No quieres un masaje de pelvis? ¡Ganamos! ¡Ganamos! Primer aviso. Ay, échate este. Uy, si este sí lo quiero, está mamadísimo, cabrón. A ver. Es un trap, pero más mamado. ¿Podríamos sustituir al bardo? ¿No puedo?
¡No mames, no! ¡Qué puto asco ya! ¡Dejen de decir jotadas! ¡Ay, ya! No puse la etiqueta de... ¡No digas mamadas, hijo! ¡Chingado, Fenris! ¡Déjense de jotadas, señor Calamardo! Ah, ok, ese es mi mazo. Y... saco al bardo. ¿Qué buscas, amor? ¿Mi mochila? Ah... ¿Qué es la pila, no? Alexa, luz negra. ¡Chingado, estos vatos, güey! Están todos sudados. ¿Dejas? ¿Está bajito? Pero... Tengo 6 dedos. ¿Dónde prometo mover así? ¡Chingado, güey! ¡No! ¡Me lleva la verga, chavo! ¿Me hace pinche pelerío meterlo? No, esto no, ¿qué es? Ay, amigos. Alexa, es que fui los morados. A clases de cocina. Ay, cabrón. No sé, pero qué buena excusa. Creo que se la va a copiar al Víctor. Oye, qué rico te mueves. Ah, es que fui a una clase de salsa mexicana y pasé con molcajete y... copié la técnica. Ya está. Me llevo el cuervo. Y esto. Editamos mazo. Andan de cerdos. ¿Qué les pasa, cabrones? ¿Por qué son tan antojadizos? Ay, perdón, amigos, estoy lleno. Ay. Güey, ¿qué le pusiste el tamal, güey? Que están todos fogosos. El atole tenía algo. Tenía algo muy cabrón. Güey, los diálogos están bien random, güey. Diálogos cabrones, güey, son de otro mundo, güey. Voy a hacer algo con salchicha. Me están incomodando, ya no hablen de eso. Oye, Fenris, deberías sí hablar con la chica, güey, a ver si capaz si fue un malentendido. Capaz y no sé, güey, quizás se arrepiente, güey, quizás fue una apuesta. Pero no termines en los brazos de Víctor. Mis diálogos todos cabrones, este mundo es el chipete. Vamos a ver qué sacamos aquí. Con chile tequila. Con lo que quieras. Ay, no, qué cerdos. 5 pesos. Ah, pues sí, lo que tú quieras, reina, pero son 5 varos. Tampoco crees que va a ser gratis, cabrón. Lo siento, Víctor, ya no quiero de tu salchicha. Eso no me llena, chingues. No mames, güey. Vuelta de trama, güey.
Eso fue un giro de trama bien cabrón, ¿eh? No pasa nada, serían 250 pesos por el servicio. 5 pesos de queso. Giro de trama. Parece que Víctor ya no está acontentando a Fenris, por lo que Fenris procedió a rechazarle la salchicha a Víctor. A cambio de eso, Víctor se ofendió, se indignó y le subió sus precios a 250 pesos por el servicio. Cosa que seguramente disgustará en un futuro a Fenris, ya que Fenris no suele pagar por el servicio. Acompáñenme a ver el siguiente capítulo, que se llama Fenris acepta el servicio. Ni estuvo tan bueno. Henry, de todos modos, no me gustaba porque no lo hacías bien. ¡Oh, qué la chingada! Pinche giro de trama bien cabrón. Tú dices, ¿por qué te hueles a culo? Papá Pitufo, no estés peleando. No peleen, Papá Pitufo. ¡Valió verga, chavo! Uy, creo que si lo aviento por acá, ya no... Ay, no, si me lo van a aventar. Me lo van a aventar para abajo. Hijo de la chinga. Ay, no, ok, no, ya me traes. ¿Qué? Vente pa' acá. No te vayas. Los complejos de la vida te llevan a un rumbo del que parece no haber retorno. Pero no te preocupes, si tú sientes que tus esperanzas están bajas, anímate, siempre hay algo que puedes hacer. Si los tamales no te llenan, busca tacos. ¿Qué hago? Si viento este pendejo para acá, me lo van a machetear por arriba y ya no voy a poder mover. Vale, cabrón. Por lo menos tenemos a Gordochimaru para hacerlo entre... ¡No! ¡Vete a la verga, wey! A mí no me estés entregando en tus juegos, tú. Me escuchaste, muchachito. Yo soy un hombre serio que quiere progresar en esos streams. Pero sin embargo, ustedes están poniendo a maltratar y están hablando cochinas en mis streams. Por lo tanto, me procedo a decirles que... ¡Qué sabrosa conversación estaban teniendo! Por favor, continúen con la salchicha de Victoria es deliciosa. Por favor, no la dejes de pasar. Ayúdame, por favor, ayúdame. Por favor, me tienen secuestrado de rehén. Ayuda, 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 ayuda. No, sáquense a la chingada, a mí nadie me toca. Yo soy una mujer decente. ¡Decentón! ¿Es qué? Ay, no, ¿qué hago aquí? Todos contra Gorochimaru, no váyanse a la verga, muchachos pendejos. Ok, ok, ya lo gastó, ya lo gastó. ¿Cuatro qué? Ay, cabrón. ¿Son cuatro los que quieren mi culo? Ay, güey. Venga, tu madre. Vamos. Está bien. Pero déjenme decirles que sus pequeñas salchichas no me van a satisfacer. Por favor, esfuércense. ¡No puedes ordeñar estas! ¡A la verga, güey!
¡Ayúdame, chavo! ¡Me quieren follar! ¡Ayúdame, chavo! Yo me eligo la salchicha. Yo la buque. ¡A la verga! ¡No mames, pinches vatos cerdos! Me halagan. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Po! 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 Yo la pata. Yo el oscurito. ¿Pues cuántas pinches agujeras creen que tengo o qué? Ah, es pinches vatos. No, váyanse a la ñonga. Váyanse a la ñonga. Chale, pinches vatos cerdos. No mames, me quieren coger la pata. Me quieren ¡ay, coger el huevo! El meñique. Este güey. Creo que voy a meter a este sustituyendo a este colega. Pues no debería agarrar tantos así. Debería tener también unos que son débiles para poderlos empujar. Ya saben, para nivel de este pedo. ¡Pinches vatos cerdos! Yo nomás vine a streamear, güey. No a que me follen. Perdón, me voy a comprar unos tamales. Bueno, pues de eso estábamos, güey, hasta que sacaron el tema de la salchicha y el tamal de limón. Señor, me da dos de fresa. ¡No puedes ordeñar estas! Señor, ya le subió. ¿No valen 5 varos? Ah, no, no, no le subió, no le subió. Porque acuérdate que los tamales de la señora del Víctor valen 5 pesos cada uno. Pidió 2, son 10. 2 de moringa. Gracias por su compra. Y la tienda estará cerrada por el aviso. Ah, pinche aviso, culé. Solo por el aviso está cerrada. Ok, amigos, batalla de jefe con los naipes. Kinney contra Mona. La Mona de guayaba. A mí me vale verga. Esa señora de los tamales. ¿Qué les pone a los tamales? Que pone bien cachondos a sus pinches compradores. No me diga que es amor porque luego la va a denunciar con la Profeco. Cámara, chingan a su madre. ¿Qué va a hacer la vieja? ¿Va a cambiar? ¡Oh! ¡Me la copió! ¡Hija de la chingada! ¡Mire por usted! ¡Métase de donde le quepa! ¿Qué le puso el pinche atole? ¡Me dio chorro! ¡Y están construyendo contra la doña de los tamales, güey! Eso sí, pinche giro de trama épico, güey. Pasaron del amor al odio y a los tamales con chorro, güey. ¡Vale, o verga! ¡Ni modo, mi buen! Okay.
Oh, chale, estoy atrapado, amigos. Ok. ¡Tras, tras! Eso. Señora, ¿por qué yo le hice? A ver, ¿qué está pasando, cabrones? ¿Qué traen contra la doña del tamal, eh? ¿Qué traen contra la tamalera, culeros? Me mataron, ¿eh? Voy a defender a la doña. La voy a defender, cabrones, ¿eh? La voy a defender. Ay, cabrón, aquí ya me encerró esta cabrona. No hay una carta que me interese. ¿Gané, no? Sí, ya gané, a huevo. Digamos a Fenris que me gustó su mamá. Creo que ya está iniciando la metamorfosis. Chingado, vatos. ¿En qué convirtieron este chat? Parece pinche fanfic de niña de Crepúsculo perturbada. Ya párenle, cabrones. Ni están poniendo atención al gameplay, ¿verdad, culeros? ¡Chale! ¡Ah, se murió! A ver. Listo, ganamos la taberna de los naipes, cabrón. Ahora vente, mamacita, tú y yo tenemos que hacer la relación. Sube. Y así es como me conseguí una nueva novia, color verde. La llevará a mis aposentos en el cielo, en un barco, en nuestra tripulación. Y haremos el delicioso una y otra vez hasta que se nos caiga el pito. Ay, cabrones, no se aguantan. No se aguantan, hijos de la chistorra. Pero se les agradece muchísimo por estar participando en el chat. Aunque sea de una forma medio turbulenta, ¿no? ¡No mames! ¡Es buen Rizgental, güey! ¡Tiene tentáculos! Y aún así huyen de mí las palabras cuando vuestra majestad me honra con cumplidos. ¡Cámara, jefa! ¡Deje de estar hablando sandeces! Soy una nueva armadura, amigos. Se la llamo la armadura de Fenris en honor a su ruptura. Güey, te honro con esta armadura, culero. Víctor despertó. Ah, me salieron patas de gallina. ¿Qué me pasó? Y soy bata. No tengo chile. ¡No! ¿Qué pedo con los bichos, amigos? Dice, ahí está el server de Guachimara para que sigan acosando. No, váyanse a la ñonga. Aunque sí, sí se me antoja, cabrón. Sí se me antoja, culero. Mira, doña Polla. Gallin ingeniero. ¡Oh! ¡Está bien de poderes! ¡Qué pendejo! Me gasté todo el dinero. Esa polla está chida. ¡Ja! De por sí estaba bien chiquito. Mira.
Martillo de sanación, extrae corazones de tus enemigos y lanza una lanza voladora. Ambos me sirven, pero quiero este. Un martillo, veamos. Mira. Qué buen putazo, cabrón. Golpe bajo, tío, güey, te insultó el chile, cabrón. Así, por lo menos te gusta. A Fenris, prepárate para un nuevo hermano, adiós. Hermana, cabrón. Güey, la verdad es que me está dando mucha intriga su pinche trama, cabrones, ¿eh? ¿Qué va a ocurrir después? ¿Cuál será el hermano secreto de Fenris? Oye tú, cabezón, ¿ya tomaste agua? ¡No te excedas! Tómala. No, pero ahorita voy a tomar algo que es similar al agua, pero es color amarillo. Se parece a la pipí. No puedo decir esa palabra aquí en directo. Una coca de uva. Ay, estoy en la sala de alquimia, ¿eh? ¡Pinches monitos! ¡Ay, joder! ¡Ah, no hay pedo! ¡Ja! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, pero menos mal no me matan esas cosas! Con esa armadura puedo hacer muchas cositas más fácil. ¡Ay, no seas pendejo! ¡Ay, no! Hola, soy el hermano de Fenris. Hermano. Hola, hola. Hermano. No mames, esa man cada vez tiene menos sentido, güey. Parece película hindú, güey. Me tengo mi dienta. Ay, hermano. Hermano. Ah, okay. ¡No mames! ¡Ah! Ok, no tengo papa. ¡No mames! ¿Qué se andan hablando, muchachos? Ya se me están tocando participar. ¿Cuándo que no recuerdo el placer de haberte engendrado, desgraciado? ¿Cómo que la basura? El solo se pone las tramas del hijo de chingada. ¡Ah, no mames! Y me caí bien, dije, ah, no, me voy a morir. Ay, amigo, ya me atoré. ¿Dónde soy una rata? ¿Dónde soy una rata? Por eso no tengo manos. Mi hermano es una rata.
pinches vatos. Yo no quiero ese tipo de novelas en el canal. No quiero ser recordado el pinche usuario de Twitch que... Espérate. Que tiene anécdotas bien cabronas. Dice pinche Stuart Little. ¿Quién es ese? ¿Es mi tío? Sí, güey. Ay, qué chingue su madre. ¡Qué chingue su madre la bolsa! No, no, ya que chingue su madre la bolsa. Por mí puede comer mierda y morir. No seas mamón. Oh, si te puedo aquí. ¿Se puede? No. ¡Pero qué estúpido! ¡No puedo trabajar con estos indicios de justicia! ¡Choque heroico! ¡No! ¡Seas mamón! ¡Ay, Dios, no! ¡Ya! ¡Alguien detenga esta pitita! ¡Me está doliendo! Oh. Espérense, amigos. Necesito tomar un poco de... Déjenme me concentro, amigos. ¡Maldita sea! ¡Que me dejen concentrarme, chingado! Ahora sí. Dos. Saltos. ¡No puedes ordeñar rebote, estas! Saltas, rebote. ¡Órale, cabrón! ¡Órale, pinche fantasmín! Ahora sí. ¡Ahora sí, cabrones! ¡No seas mamón! ¡Dios santo, no puedo! ¡El mundo se ha organizado para que yo no pueda pasar por este pinche agujero llamado vida! ¡Ah! ¡Adiós! Venga, ahora sí. Ya me desquité. Ya soy feliz, muchacho. ¡What the fuck! ¡Good dog! ¡Si me sabía ese! De panzar, voy a panzar. ¡Hop! ¡Hop! ¡Muere! Es que yo estoy bien pendejo también. Yo no sé cómo existo. ¡Si estoy tan pinche estúpido! Aguántenme, aguántenme, aguántenme. Aguanten, yo digo. ¡Pues juega, mine!
Chingado con el Minecraft, espérate, güey. Todavía no tengo ganas de jugar Minecraft, la neta, güey. Bueno, tengo una extraña sensación como que de que sí tengo ganas y como que no. No sé por qué. Sí, Víctor, güey, juega otro juego, vato, para que juguemos acá, chido, en stream. Es que si no es Minecraft, no juego, chavo. Tantos juegos bonitos que hay, güey. Lo único que juegas es Minecraft. Un Mario Bros 3, güey, un Mario Bros 2. ¡Ahora sí, putos! Ya, para que se quede esa pinche bolsa de 60 pesos. ¡Ahora sí, culero, ya! Checkpoint. Pero no es de Nintendo. ¿A ti es el Oculus? Sí, güey. No, el pedo, te digo, pues cualquier cosilla que juegues. Que no sea Minecraft, güey, para que sientas lo que es el... ¡No! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ah! Ok. Ok. Pues juego Roblox. ¡Ay, cabrón! ¡No mames! Tu arsenal de juegos está medio... como que da un poco de cringe, güey. No te pido que juegues mucho, pero juégate un Mario Bros. 2, güey, un Mario Bros. 3, Mario 64. Tantos emuladores bonitos que hay, güey, para que los disfrutes, los desgustes, los sabores. Imagínate, güey, que se te aparece una chica gamer, ¿no? Acá bien, bien sabrosona, güey. Cosa que nunca pasa, ¿verdad? La neta. No es como que una chica dice, ay, güey, busca un jugador. Solo tú. Pero yo sí jugaba buenos juegos, y era chingón. Sí, yo sé. Por eso me enamoré de ti. Nomás por eso. Ah, no, mi amor, claro que sí. Te amo, pero imagínate que conoces a alguien y te dice, ay, papi, ¿qué juegas? ¿Qué te digo? Juego Roblox. Juego Minecraft. Juego Plaza Sésamo. Y cuando estoy acá viendo cochón, la neta, Barbie y el supermercado. ¿Qué hubo? Ah, güey, amplía tus horizontes, güey. Pues, ¿qué juegas aparte de eso? ¿LOL? No tengo, y muy caro. No, güey, pues hay un chingo. El Mario Bros. 2 y Mario Bros. 3, güey, los ocupas emular, güey. No ocupas nada, güey. O sea, los corre cualquier computadora, esos, güey. Nomás descárgate el Super Mario Bros. 2, el de Super Nintendo, güey. El Mario con la colita, güey. Acábalo. Con emuladores, sí, güey, sí, cierto. Juego a como si metiera el pico siempre. Como podemos sobrevivir. Bájate un emulador, güey. Juégate un Mario, juégate el Zelda, güey. Admiremos el horizonte de esta nave mágica y transexual. Esconde al final, güey.
es Discord. Discordia. Discoordinación. Vamos a ver. Excelente. Ándale, güey. Así, así se puede. También puedes con redes y con FC. Ah, ¿por qué no salió? Creo que porque lo acaban de poner. Tiene un pequeño enfriamiento, seguramente. A ver, intenta de nuevo. Ah, ok, creo que ese comando es solamente para admins, me parece. Sí, es mi Víctor. Ya, güey, ya estuvieras ahorita en mi servidor, güey. Ya estuvieras en un rango más arriba, güey. Porque llegas muy seguido a mis directos, güey. ¿Por qué desapareció? O sea, seguí este ruquillo. Un Discord, güey. ¿Quién, a Discord? ¿A neta? Bueno, amigos, entonces vamos a finalizar el string con un fabuloso raid a un señor que está streamiendo Breath of the Wild. Veamos si con eso le animamos la noche, ¿no? Y a ver si consigue darnos un follow. Así que, amigos, gracias por pasarse. Los aprecio bastantazo. ¿De acuerdo? Quédense en el raid, denle amor al vato y si quieren lo siguen, si no, no lo sigan. Como ustedes gustan, ustedes deciden. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Bye! Primera vez que lo estoy jugando completo, la verdad, estoy yendo a Islandia.
Frontier en este momento, que no sé qué voy a encontrar ahí. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muchas, muchas gracias por estar aquí. Qué raro que no sean para que no están apareciendo aquí abajo, ¿no? Pero ahorita voy a revisar por qué no aparecen. Ya les decía que es la primera vez que estoy corriendo, pero estoy haciendo estoy intentando hacer las bestias, ya vamos avanzaditos. La verdad ya acabé todas las bestias divinas. Estoy buscando para varios avanzadas y ahorita me acaban de dar el tip ahí en la aldea Ona, que tengo que venir acá a esta plan. Dice que hay aquí en nuestra isla y a ver si llego, Me ahogaré. Si llego por aquí está más cerquita, ¿no? No sé. No creo que salga en el mío.